Las Vegas, Nevada. La pantalla enrollable y la caja de metal para hacer cerveza en casa, los dos productos estrella que la coreana LG presentó en la feria de tecnología más importante del mundo y que más hicieron ruido entre los asistentes este año, estarán disponibles en el mercado mexicano. Sí, los vamos a llevar a México, dice Daniel Song. El presidente de LG Electronics México. El televisor enrollable LG Signature LED TVR y el LG Homebrew, la máquina para hacer cerveza, llegarán a México en un futuro. Estamos trabajando para poder integrar ambos productos a uno de los mercados más importantes para la compañía a nivel global. Video, presentan el primer smartphone con pantalla flexible, durante una cena. Son recuerda que su principal función es saber qué es lo que se venderá en México, conocer el mercado y saber qué productos aceptar. Uno de los retos con la máquina para hacer cerveza es que los mexicanos tienen acceso a muy buenas cervezas y el país es uno de los principales productores mundiales. Explica que tiene que probar el sabor de las bebidas que se pueden producir en casa para saber cuál será la recomendación para los paladares locales. Aunque todavía no tienen un precio de salida del producto, considera que será un precio accesible para los que aman esta bebida. Lo que estamos viendo aquí, en el CES 2019, demuestra el arduo trabajo de la compañía para llevar a nuestros consumidores lo último en tecnología. Prueba de ello es la ampliación de nuestra línea LG Signature, con el nuevo LG Signature LED TVR, el primer televisor OLED enrollable en el mundo. Este televisor ya está listo para la venta al público y sin duda, estará disponible en México, reitera Song. Esta pantalla llamó mucho la atención durante su presentación, pues es una televisión que desaparece en la base, una barra de sonido de 500 watts Dolby Atmos. Tiene tres modos: Full View, que es para ver la tele totalmente desplegada; Line View, que ofrece como un cuarto de la pantalla con aplicaciones como música o reloj, se puede personalizar como un centro de control; y Zero View es solamente la bocina, la pantalla se esfuma y el espacio se transforma. Durante CES 2019, LG mostró a los consumidores el esfuerzo que hacemos por desarrollar nuevas tecnologías que impacten la vida para hacerla más cómoda y eficiente. Nuestra visión de inteligencia artificial, IA, es resultado de tiempo, esfuerzo y dinero invertido en IDE. Estamos seguros que el futuro estará basado en la IA como un servicio. El organizador de la feria, Gary Shapiro, presidente y CEO de la Consumer Technology Association, CTA, recordó en entrevista con El Sol de México que la tecnología exhibida aquí está pensada en hacer nuestra vida más cómoda, pero también cambia el funcionamiento del mundo. La semana pasada, en Las Vegas se reunieron más de 4.500 empresas para presentar los productos que dominarán el mercado en los próximos meses. Más de 1.200 startups y más de 100.000 visitantes de 155 países. En México hay oportunidades de crecer, asegura Takeshi Ishida, de Sony. La inteligencia artificial fue uno de los puntos de los que más se habló por todos lados. En la parte de electrodomésticos, por ejemplo, LG estuvo presentando su Proactive, un sistema avanzado de servicio al cliente. Con inteligencia artificial pueden alertar de potenciales problemas en los equipos antes de que se presenten. LG dice que incluso pueden adelantarse a reparar un equipo antes de que sufra un mayor deterioro y avisarle al dueño cuando es tiempo de cambiar los filtros. Es más, pueden hacer que todo el refrigerador tenga un mantenimiento adecuado, sin que la familia tenga que preocuparse por ningún proceso.
La integración de la inteligencia artificial en nuestras vidas es ahora algo real. Nuestra idea del futuro es un ecosistema completamente conectado que gire sobre nuestra plataforma ITHINQ y que nos permita estar en contacto permanente con todo lo que nos rodea, señala Song en entrevista con El Sol de México.